residencia de Viola, dígame. Leonardo da Viola, querido amigo, ¿cómo está usted? Hola, Alberto, ¿cómo estás? Muy bien, contento de hablar con usted, como siempre. Todavía más contento, ¿eh? ¿Cómo? Que yo todavía estoy más contento de hablar contigo. Perfecto, Leonardo, perfecto, es maravilloso. Bueno, pues si no tiene usted nada que decirme, ¿tiene alguna cosa que decirme o...? Yo tengo muchas cosas que decir. Ah, no, yo lo decía para empezar leyéndole alguna carta, pero si no... Eso te iba a decir yo. Sí. Alberto, sí. Haz el favor sí. de leerme los emails. Ah, pues perfecto, porque eso es precisamente lo que voy a hacer en este momento. ¿De acuerdo, Leonardo? De acuerdo. Pues venga, nos escribe una carta, un email a leonardo@elcansancio.com. Foxy, nuestro amigo Foxy Macu, se hace llamar. Uh-huh. Y ya digo que no debe ser su nombre real, pero bueno. No, esto, Alberto, son seudónimos. Seudónimos que se pone la gente. ¿Por qué se pondrán seudónimos la gente, ahora que lo pienso? No. Porque no quieren que se sepa sus verdaderos nombres, porque luego hay querellas. ¿Querellas? Sí. Ah, no sé. Y denuncias y cosas. Uy, ahora la vida está muy mal. Claro, todo esto del corazón, ¿verdad? Sí, esto por menos de nada, sí. Te hacen una denuncia y luego tu vida sale sí. todo arrasando. Sí, son todos unos hijos de puta. ¡No! Bueno, cuando digo eso quiero decir unos... No. Necios. Son personas incultas. Incultas, exacto. Malas personas. Bueno, en fin, Leonardo, Foxy nos dice, maestro Leonardo, usted siempre está hablando de cojinetes, de las mil maneras como los emplea y de la gran cantidad que tiene. Yo solo quería que vuestra merced me describa cómo es un cojinete, porque no me acaba de quedar claro. Muchas gracias. Jordi Fox, se hace llamar. Pues voy a responderle ¿sí? rápidamente. De acuerdo. Querido Fox. Fox Mulder. No, ¿cómo dice? Fox Mulder. No. Eso es una cosa que... Fox, dejémoslo en Fox. Fox. Como si fuera Fox. Fox, en catalán. Con C. Muchos fuegos, Fox. Bueno, pues entonces este señor que debe estar muy caliente... Sí. Con perdón por el nombre. Sí, por el nombre. Sí, no por otra cosa, claro. Perdóname. No. Es que tal como está la situación hay que poner los puntos sobre la I. Claro, los puntos sobre la I. Oiga, ¿cómo es un cojinete? Un cojinete es una cosa redonda. Sí. Es como... Si tú pones la mano así abierta y adjuntas el pulgar... Sí. Con el del corazón... Sí. Es una redonda, ¿no? Sí. Entonces esto es un cojinete. Eso es un cojinete. Entonces hay en el centro otro cojinete. Ajá. Más pequeñito, dentro. Sí. Y luego está todo alrededor de cojinetes más pequeños. De cojinetes más pequeños alrededor. Sí. Y esto es un cojinete. Esto es científicamente un cojinete. Oiga, ¿y por qué...? ¿Por qué es tan útil para la ciencia pura el cojinete? Porque el cojinete es, por ejemplo, como se diría vulgarmente, un comodín, sirve para todo. Ajá. ¿Eh? Sí. Entonces está el cojinete que en vez de bolitas, lo que lleva son como unos alfileres. Uh-huh. Eso es otro tipo de cojinete, digamos. Este es el cojinete malo. El cojinete malo, el cojinete, el reverso oscuro del cojinete. Sí, es como el yin y el yang. Ajá, el yin y el yang. El blanco sí. y el negro. ¿Y cuál es el bueno? El de las bolas. Como toda la persona que tiene bolas. Sí. El cojinete es el paradigma del hombre. ¿El paradigma del hombre? ¿Del ser humano o del hombre macho? No. Es como del ser humano, pero masculino. Del macho de nuestra especie, ¿no? El paradigma es el cojinete. Sí. Uh-huh. Sí. Qué interesante. ¿Por qué? Sí. Tú te preguntas, ¿por qué? Sí, claro. No, ¿por qué grita? Porque esto es porque yo me encuentro en este momento como si estuviera en un aula. Sí, ya. Yo encima de una mesa,
Y entonces, pues, enseñándolo a mis alumnos, ¿no? Bueno, pues yo creo que ha quedado entendido, de todas maneras, ¿eh, Leonardo? Yo creo que podríamos dejar este tema aquí, ¿verdad? Porque ha quedado... No. Sí, bueno. Tengo que decirlo, sí, para todo el que me escuche, sí, y para esta persona que me ha llamado Folk, como la música folk. Sí, eso, uh-huh. Vamos a dejarlo ya. Sí. Entonces, tengo que decir... Sí. Que el, ¿cómo? Del cojinete. Sí. Es la cosa más intelectual intervertida del paraíso del hombre. El hombre soñó. Ahora se lo está inventando. Pues se nota. No. Sí, se nota. No. Se nota. Cuando yo humildemente, sí, inventé el cojinete. Ah, lo inventó usted el cojinete. Sí. Ajá. Sí. Entonces, es como... fue como un orgasmo. ¿Como un orgasmo? ¿Orgasmo? ¿Cómo? ¿Dice usted orgasmo? Como un orgasmo. Ah, vale. Bueno, Leonardo, ya está bien. He dicho orgasmo. Orgasmo, ha dicho algo así. Sí. Pero bueno, no importa. Creo que ha quedado claro. Tengo que decir, Alberto, sí, pero... que el invento más grande de la historia. Sí, todo el mundo lo sabe. El cojinete. Si hay monumentos a la entrada de los pueblos que pone al cojinete, todos lados. Sí, sí. Tengo que decir. Sí. Porque yo me repito mucho últimamente. Un poquito, sí, ha perdido. Tengo que decir, sí, a toda la humanidad. Sí, bueno. In situ. A la... Personas discapacitadas. Hombre, pero esto... Por favor. Ya. Todas las personas minusválidas ya están dentro de la gente humanidad. Que vaya con muletas, sí, con gallados, sí, apoyándose en esto, que hagan un esfuerzo muy grande, sí, y que pongan a todos sus enseres, sí, cojinetes. ¿Pero qué dice? Bueno, vale. No sabe, Alberto, un momento, sí, y termino. Sí. No, es porque estoy muy lubricado. ¿Cómo? ¿Lubricado? Sí. Bueno. Me he puesto aceite por todos lados, estoy como... ¿Se ha untado usted en aceite? Sí. Bueno. Es como una bisagra por todo el cuerpo. Ya, bueno. Y estoy... No, solamente, sí, tengo que decir una cosa. Sí. Toda la... ¿Qué? Que ponga un cojinete en su vida. ¿Toda la persona que ponga un cojinete en su vida? Será la persona más feliz, más dichosa del mundo. Queda claro. Vamos a dejar este tema ya. ¿De acuerdo? Bueno. Como tú quieras. Vale. Otro email, en este caso de Nacho. Nuestro amigo Nacho, Nacho Rivera, nos dice... Ah. Sí, Nacho Rivera, de los Rivera, de toda la vida. Querido y venerado maestro de Aviola, no puedo más que postrarme a sus pies ante tamaña sapiencia. Usted que todo lo sabe, todo lo descubre, no me dejo de explicar cómo ante tamaña sabiduría y con la cantidad de conocimiento que posee, cómo puede seguir viviendo casi en la indigencia. Bueno, esto es un tema que hemos hablado muchas veces, ¿verdad? La gente dice, un hombre tan listo, tan inteligente, con tantos inventos, ¿cómo es prácticamente un homeless? ¿Eso qué es? Un homeless. Un pobre. Un sin techo. No, sin techo no. Ya, tiene este techo, pero vamos, es una... Una habitación de alquilado. Una uralita. Bueno, pero, claro, lo que este señor... Nacho. Me insinúa... Sí, ¿eh? Es que yo con mis poderes, inteligencia y esto... Sí, sí. Pues como no tengo un piso propio... Eso es, aunque sea de alquiler, pero una cosa... O incluso una torre en la costa. Que no sea una barraca de mierda. ¿Sabes? Pero... Hombre... No, yo he estado, ¿eh? Yo he ido dos veces. Aquí lo único que hay es... Huele a cuco. Como una humedad infecciosa, pero nada más. Que yo huele como un panteón, Leonardo. Que yo... Pero no por suciedad, ¿eh? Que yo entro ahí un camión de lejía y sale vacío. Tengo 107 años. 107 años, sí. Yo llevo aquí, en este piso, unos 42. Ya. Y no lo ha pasado mucho, vamos. Desde que llegó. ¿No? Nada más. ¿Qué? ¿Qué tengo dice? Que decirte, sí, hablo así flojo porque tengo que decirte que ahora este otoño pasado, sí, pues sabes que me gané unas pesetas porque la habitación aquella de los cojinetes, ¿eh?
Pues cuando me di cuenta había mucho champiñón. Y que crece en la mierda. Tengo que decirte que me gané unas buenas pesetillas y eso. Claro que sí, hombre. Y hongos, si puede usted vender hongos a algún instituto como Pelicilina, el Instituto Fleming, puede usted vender hongos, que tiene usted ahí hongos, vamos, para llenar todos los yogures con bífidus. ¿Eh? Pero eso, vamos a dejarlo. Sí, bueno. Tengo que decirle a esta persona. Sí, Nacho. No sé cómo se llamaba. Nacho. Bueno, Nachín puedo decirle, ¿no? Nachín, claro que sí. Como, cariñosamente, como Nachín. Como Antonio Nachín. No. Diga, diga. Cariñosamente, Nachín, te digo que molestia que has tenido porque has escrito bastante, porque la pregunta ha sido larga, ¿no? Sí, tiene otra pregunta además. Si usted me da tiempo, se la diré. Ah, que has escrito dos veces. Sí, sí. No, bueno, pues, sí. Muy agradecido y eso. Sí, sí. Pero yo quisiera decirle a él que yo toda mi vida... Ha sido como un tío que he oído ahora. Sí. Ha sido toda mi vida nada más que la ciencia, estudiar, la ciencia, estudiar. Sí, eso. Sí, y claro, no le queda uno tiempo para lavar la casa. ¿No? No le queda, está uno estudiando tanto que se le come la caca. Otra cosa tengo que decir. Sí. Que a mí la mierda no me come. Ya. No. Pero esto de tanta limpieza también trae muchas enfermedades. Eso sí que es verdad, eso sí que es verdad, tiene usted toda razón. Porque sí, porque tú date cuenta las miserias que se pasan por el mundo, y con más miseria, los niños se crían mejor. Claro que sí, hay que estar un poquito más sucio, ¿verdad? Claro. Bueno, Leonardo, la otra pregunta que me hace... No, tengo que responderle a este primero. Pero respóndale, por el amor de Dios. Nachín. Tengo que decirte que yo, cuando era joven, a mí no me siempre importaba ni el dinero, ni la comida, ni ser célebre, ni ser de nada. Claro. Porque yo, ya sabes que si tú has seguido mi vida... Mi carrera, ya puede usted decir. Bueno, no, porque las carreras sí otras cosas, ¿no? Venga, rápido. Bueno, te has dado cuenta que yo me he contrastado y me he tocado... con todas las personas del mundo. Sí. Lo más rico y todo. O sea que para comer no me ha faltado. Claro. ¿Eh? Sí. Es cuando ya he cogido como el retiro. Sí. Y yo dije, cuando coja retiro será retiro. Pero yo no creí que fuera tan cruel este retiro. Bueno, pero ¿a dónde quiere usted ir a parar, Leonardo? ¿Qué quiere usted decir? Ir a parar. Que da unas vueltas. Sí. La indigencia y eso no es vergonzoso. Claro que no, es un orgullo. O incluso, tengo que decirte que la vergüenza te tiene que dar a todos. Por ejemplo, a ti. Sí. A tú, Nacho, también te tiene que dar vergüenza. De que yo, una persona como yo... Sí. Si vosotros pusierais en la caja... Ya, es, fuera ya, más, ya un estamos. Euro. Un euro, claro. En una cuenta corriente. Sí. A cargo de Leonardo Daviola. Y Placent... Y Plasens. No sabía que se llamaba usted Leonardo Daviola y Plasens. ¿Cómo se escribe? ¿Plasense? Es como Planchés. Plasens. Sí. Eso es francés, ¿no? Es catalán. Pero no es francés. Plasens. Plasens o francés, no sé. Porque es que yo nunca lo he usado ese apellido. Ya. Leonardo Daviola. Es que nada más que y Plasens. Viola. Sí. Bueno, pues le hago la otra pregunta que tiene Nacho para usted, señor Plasens. Sí. Vale, pues dice, ¿es verdad lo que se dice de que fue usted quien le chivó lo de E igual MC al cuadrado a Einstein? Pero ¿cómo que yo le chivé? ¿Usted sabe lo de E igual a MC al cuadrado? Sí. Pues si se lo chivó usted a Einstein. Claro. Sí, ¿verdad? Sí. Es que lo he oído comentado por ahí. ¿Lo has oído tú? Sí, he dicho lo ¿tú de... ¿Tú últimamente lo oyes tú por ahí? Sí, que la gente comenta que lo de E igual MC al cuadrado no era de Einstein, que era de usted. Pues tengo que decirte una cosa, Alberto. Que me extraña mucho que tú lo hayas oído por ahí, porque últimamente nada más se habla de la Pantoja. Bueno, pero hay gente que habla de científicos. De Leonardo y de Einstein. Claro. Eso no te lo crees ni tú. Bueno, pues no se lo cree usted. Eso es que tú me quieres sonsacar. Pero si me lo ha dicho Nacho aquí en este correo, lo dice él.
que se comenta por ahí. Cuéntenos. Lo ha dicho Nachín. Nachín, sí, Nachín lo ha dicho. Oiga, cuénteme, ¿cómo se le ocurre a usted lo de igual a MC al cuadrado? Pues sí, porque era que él y yo, sí. Einstein y yo. Einstein y yo. Y yo. ¿Cómo le llamaba usted a él? Einstein. ¿Cómo? Einstein. Einstein. Sí. Einstein. Einstein. Sí, porque... ¿Como Esther? Era como familiarmente, Einstein. Einstein. Tú le decías, sí. Oye, es Einstein. Sí. ¿Y él? Él me decía Di. Di. Einstein y Di. Son como dos personajes de unos dibujos, ¿no? Que viven aventuras. Einstein y Di. Sí. Uh-huh. Entonces yo le decía... ¿Dónde vivían? Einstein y él dijo Di. Sí. ¿Y ustedes dónde se conocieron? Nosotros nos conocemos en la Universidad... Universitor de Palafrugell. En la Universidad de Palafrugell. Sí. Allí está Einstein y usted. Sí. ¿Y qué estudiaban? Nosotros estábamos haciendo el graduado de posoperatorio. El graduado de posoperatorio. Porque era cuando Einstein quería ser ATS, ¿no? Aquella época. No. Pero que quería ser cirujano. Enfermero. Estaban operando de apéndice. Ah, estaba operándole en la universidad de Palafrugell. Sí. Uh-huh. Entonces yo me salió como un floronco. ¿Un floronco? Sí. Y entonces dio la coincidencia que nos conocimos. Pues se conoció allí con Einstein y... Sí. Y entonces él me dijo, he oído hablar mucho de ti, Vi. Vi. Sí. Y entonces yo dije... No es que me guste mucho que me llames Vi. Ya, claro. Pero Einstein... Y entonces me dijo, para mí tampoco me hace gracia que me diga Einstein. Y así estuvimos como unos 7 días. ¿Cuánto? Unos 6 o 7 días. 6 o 7 días con esta discusión. Sí. Que si Einstein o Vi. Sí. Y claro, entonces yo le dije, mira, no te pongas tonto porque H2-4 al cuadrado 3 es lo que quiere decir. Pero esto no es M igual a E igual a MC cuadrado. Sí, sí, sí. ¿Cómo? Lo que pasa es que a él no le gustó la pronunciación mía. Sí. Y entonces le puso a él su pronunciación. Pero, ¿usted de verdad cree que la energía es igual a la masa por... ¿Qué era la C? Que no me acuerdo ahora. Eso. Energía es igual a masa por... Sí. La C, encefálica o masa del útero femenino. Y el... Ajá. O sea, la energía es igual a energía... Energía es igual a masa por encefálica del útero al cuadrado. Sí. Hombre, pues con esto se hubieran solucionado muchas más cosas si lo hubiera sabido antes, ¿no? En cuanto a viajes espaciales y todo eso. Sí, sabiendo que es el útero. Sí. Pero entonces nos dimos... No, yo no caí en ese momento. Sí. Pero entonces dice... Nosotros podríamos hacernos de oro. Sí. Con el E igual a MC al cuadrado, ¿no? Sí, entonces si en los hospitales nosotros quitáramos cuando alguien nace masa. Claro, quitar masa para su fórmula, ¿no? Coger masa de allí del hospital. De útero, que allí no la usan. No, claro. Entonces esto se tira. Claro, se tira y usted lo podía usar para la teoría de la relatividad. Claro. Claro, mucho mejor. Pero con lo propusimos al jefe del departamento del hospital. Mucho mejor. Mucho mejor con residuos clínicos. La teoría de la relatividad. No sé por qué te tienes que reír. No, por nada. Esto es igual que todo lo que yo he inventado. Sí, sí, todo con... Y Einstein, este hombre lo que pasa es que tenía un problema. Sí. Es que llevaba el pelo muy largo. Ya, pero bueno. ¿Y qué pasa? Entonces, así por la parte de la oreja y eso, no se le veía mucho con el pelo, pero tenía como unos embudos. Sí. Dentro del oído, de pelo. ¡Ah, qué asco! Como los viejos. ¿No? ¿Que se le llena la oreja de pelo? ¿No? Todas las personas tienen pelo en la oreja. Pero los viejos se le hacen las pelusas esas que salen. Pero es que a él se le hizo como un ovillo. Como un ovillo, sí, sí. Oiga, pues vamos a dejarlo aquí. Consecuencia de esto de los ovillos, esto, sí. Del pelo, esto. Sí. No pudo llevar a término esto. Ya, ya. Entonces yo le dije, igual, la fórmula te la doy y dejemos esto del útero y de la masa y eso. Sí.
y si tú puedes ganar algún dinero con esto. Ya. Y entonces él, fíjate tú, se reiría de mí porque bueno. Qué idiota este hombre. Oiga, pues lo dejamos aquí por hoy. Yo creo que ha estado bastante interesante. Muchas gracias. De nada. De nada, Leonardo. Adiós, hasta la semana que adiós. Viene. Adiós. 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 Residencia de Viola, dígame. Querido Leonardo da Viola, ¿cómo está usted, amigo? Hola, querido Alberto Romero. ¿Qué tal? Madre mía, sí que estamos rehablados hoy, pero bueno, vale, todo bien. Oiga, Leonardo, tengo una sorpresa para usted. ¿Ah, sí? Sí. A ver, ¿es agradable? Escuche. ¿Lo oye? ¿Qué le parece? Una emoción. ¿Es su antigua sintonía? Sí, que me ha hecho una emoción. Pues ya me lo imaginaba, era una sorpresa. Si quieres lo dejamos por detrás, como antes. Ay, me hace mucha emoción. ¿Sí? Sí, sí, estoy casi llorando. No, menos no llores, Leonardo. Estamos asistiendo a un momento de gran intensidad dramática ahora, queridos oyentes. Esta es la sintonía con la que Leonardo colaboraba con nosotros en Radio 4. Es muy emocionante, muy emocionante, Alberto. Bueno, pues no, la dejamos así, la oímos muy así un poquito por detrás. Yo no sé, que incluso me he meado. Bueno, ya me lo imaginaba, ¿eh? Que sepa no, usted. Pero, Alberto. Dígame. Es que el menor esfuerzo, sí. Ya puede ser alegría o odio. Pues, ya, usted enseguida se orina. Bueno, claro, la próstata. Claro. Óigame, Leonardo, ¿le parece que demos respuesta a un email de uno de nuestros oyentes? Sí, al mismo email. Vale, emails, he entendido emails. Pues venga, vamos allá. Jaume Muñoz nos pregunta, bueno, le halaga, dice que es usted uno de los pocos genios accesibles que quedan con vida sobre la faz de la Tierra. Primero le halaga un poco, ya ve usted. Sí, pero esto es una cosa verídica. Sí, ya sé que no es mentira. Y luego nos dice, derivado de su amistad con Einstein, dice que para usted la teoría de la relatividad pues debe ser como la teoría de los conjuntos vacíos, pero el resto de los mortales no lo acabamos de entender, y él le pide que nos la explique con palabras mundanas. Bueno, vamos a ver. Jaume. ¿Se llama Jaume? Sí. Es que yo he dicho vamos a ver. No, pero digo, por si quiere dirigirse a él. Sí, pero claro, eso me lo tenías que haber dicho antes, ¿no? Bueno, no pasa nada. Ha quedado mal esto. No, bueno, pues Jaume. Querido Jaume. Jaime en castellano, ¿no? Sí. Sí. Querido Jaume. Decirte que lo que tú me dices, ¿sí?, que tengo que explicarte, pues va a ser que no. ¿Cómo? ¿No nos va a explicar la teoría de la relatividad? ¿Por qué? ¿Acaso no la sabe? Va a ser que no. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Yo lo sé, sí. Lo sé, porque yo fui uno de los inventores, ¿no? Claro, usted y Einstein, ¿no? Pero Einstein... Sí. Son unas cosas muy, muy fuertes. ¿Einstein son unas cosas muy fuertes? Sí, lo que yo tengo que explicar. Ah. Para que vosotros comprendáis el por qué yo, y sobre todo tú... Sí. Este señor que ha dicho el email... Jaume, ¿no? Jaume. Sí. Pues para que tú puedas comprender el por qué yo no puedo explicaros lo de la relatividad de esta. Sus labios están sellados. Pero voy a deciros el por qué están sellados. Muy bien, pues adelante, somos todo oídos. Parece interesante hoy. Pues tengo que deciros que Einstein y un servidor, Leonardo, Daviola y Plasens, pues éramos íntimos amigos. Sí. Incluso nos amamantó la misma mujer. Caramba, esto sí que no tenía ni idea, ¿eh? Sí. Nos amamantó la misma mujer. Sí. Somos como Rómulo y Remo. Sí. Lo que pasa es que nosotros no tenemos ninguna estatua hecha en ninguna fuente. Ya, bueno, Einstein sí, quizás, pero usted no... Pero los dos juntos no. No, juntos no los he visto nunca. Ni han existido fotos de los dos juntos tampoco. Ajá, está esto rodeado de un hermetismo, ¿no? Un secretismo. No, un hermetismo no, y en la era que estamos... Sí, ¿qué sería?
en el Confucio de la vida. Ah, porque habla usted ahora de Confucio, ¿no? De filosofía oriental. Bueno, sí. Estas cosas que yo voy a explicar no se tienen, no dan importancia, porque por ejemplo Einstein siempre era un hombre que llevaba como el pelo echado a la frente. Sí, sí, sí. Él tenía como una aureola. Tú hablabas con él y de seguida te quedabas enganchado. ¿Sí? Era un tío con una conversación muy agradable, supongo. No, no, es que era un poco sucio. Ah. Si tú te acercabas mucho a aquello, a saludarle y eso, te podías quedar enganchado. Ah, pues no sabíamos que Einstein era un tan sucio. Era un poco sucio, sí. Para pensar, entonces, sí, pero para arreglarse, no. No. Era bastante, digamos, que si hay algún pariente de él, en estos instantes escuchando la radio y eso, seguramente que no me desmanden ni me de esto por nada, porque era un poco guarro. Entonces vale. Nosotros jugábamos mucho, jugábamos a las bolas, pero esto en la universidad ya, sí, y en casa y eso, pues jugábamos con unas petacas que nos hacíamos. Entonces estas petacas, sí, eran unas petacas que tenían como un relieve fluorescente, ¿no? Ajá. Entonces las echaba hacia mi puff. Sí, sí. Quedaba yo. Bueno, sí. Esto no viene a cuenta ahora. No. Es que un día decidimos hacer un viaje, él y yo. Usted y Einstein deciden viajar. ¿Qué hacen, el Interrail o...? No. Hicimos como unos 340.000 kilómetros. ¿340.000 kilómetros? Sí, fuimos andando, porque tú ya sabes. Sí. No tienes por qué reírte. No. Tú ya sabes que mi familia siempre, si... Tú ya lo sabes, que hemos sido unas personas que hemos caminado mucho. Sí. Entonces él no estaba muy acostumbrado a esto. Pero entonces nos juguemos. Él me dijo, si tú... Sí. Me llevas a un viaje de estos, que son como... Yo le explicaba siempre los viajes que hacía con mi padre. Sí, claro, como a nosotros. Y entonces pues él se quedó maravillado de estos viajes. Lo que pasa es que él no me lo dijo a mí, que él tenía un impedimento para estos viajes. Ah, ¿qué le ocurría a Einstein? Cuando lleva unos 1.700 kilómetros. Sí, 1.700 kilómetros usted y Einstein andando, ¿no? Bueno, vale. ¿Hacia dónde? Hacia Rusia, supongo. Nosotros queríamos ir hacia la Antártida. Ah, vale. Pero cuando llegamos a un sitio que era como un río... Sí. No puedo decirte qué río era. No. Porque nosotros íbamos sin mapa y sin nada, ¿sabes? Uf. La intuición. Con la intuición a llegar a la... ¿Hay que haber dicho Antártida o Atlántida? No, a la Antártida. Sí, por intuición. Y entonces una de estas veces que, claro, no vamos a ir siempre caminando, hay que descansar, ¿no? Claro. Pues entonces como si le dio como un bahío, ¿no? Ah, sí. Sí, y entonces al caer al suelo... Un desmayo. Pues la melena le tapó la cara así como a lo Vivian Leigh. A lo Vivian Leigh. Sí, y la Verónica Leigh también llevaba así como siempre... Por la frente le salías... Un flequillo, una melena. De cabello, ¿no? Sí, sí. Y cayó así Hitler. ¿No? Ay, Einstein, perdón. Sí, y entonces pues yo en ese momento pues me abalancé hacia él y le di un beso en la cara. Ah, espero que en la cara... Sí, porque me hizo el efecto como si fuese la Vivian Leigh. Sí, le pareció atractivo y besó a Einstein. Entonces él estaba como desvanecido, no se dio cuenta ni nada. Entonces yo, pues le pegó como un par de hostias, ¿no? Sí, dos bofetadas en la cara, dos guantas a Einstein. Sí, porque para que él reaccionara. Claro. Él, claro, al despertarse dijo, ¿qué ha pasado? Entonces, pues... Yo no le dije nada de eso, del beso ni nada, él no sabía nada. Todo, ya. Y entonces yo le dije, pues que estás desmayado, debe ser que como hacía por lo menos unos dos o tres días que no comíamos ni nada. Yo ya estaba acostumbrado, ¿no? Usted y ahí te desmayaba dos, ¿eh? Y entonces él me dijo a mí, dice, lo siento por ti, porque llevamos ya muchos días caminando, muchas noches, ¿sabes? Sí. Dice, te lo he dicho antes, y yo pues claro... Aquello que me cogí como un poco de sorpresa. Claro que será, ¿no? Lo que dice, me tiene. A ver, que lo que dice es que yo tengo los pies planos. Oh. Entonces, claro, yo le miré la planta a los pies y tenía como muchas bollofas. Sí, bollofas, claro, lo tenía todo plano, le tocaba todo al suelo. Y entonces yo le dije, pobre. Esto,
Claro, yo no lo esperaba aquello. Aquello fue como un mazazo para mí. Claro, que, claro, yo me imagino fue un mazazo fuerte. Porque la cosa es que entre el sentimiento que yo sentía hacia él en ese momento... De amor, ¿no? Hombre, algo sí en mí, ¿no? Había algo de amor. Porque yo, cuando él ya se espabiló y eso, sí, antes de que él se diera cuenta de nada, que, había sido un desmayo y eso, sí, yo le recogí el trozo de mechón de pelo así, así para el lado. ¿Y tuvo una erección? No, no, que le recogí el mechón. Pero así, tuvo usted, un poco una erección, notó algo. Yo como algo que me vibraba dentro, yo sé. Claro, la llamada del amor y del deseo, incluso. Bueno, pero yo no se lo dije nunca. Eso. ¿No se amaron? No. Espérate un momento que te explique. Sí, sí. Y entonces yo le dije, entonces, ¿qué hacemos? Digo, porque claro, seguro, le dije yo, porque me dijo, júramelo. Sí. Yo le dije, seguro que cuando traspasemos este río estaremos en la Antártida. Es usted por intuición. Y entonces me dijo, hombre, yo ya sabía en aquella época mucho. Sí. Yo nada más que ver la montaña a lo lejos que estaba y el río, sí, que lo teníamos así cerca, pensé, pues ya está, cuando estemos en la Antártida, eso ya será la Antártida, claro. Sí. Y entonces él me dijo, ¿tú crees que yo con estos pies... Sí. Puede ir, dije, me tendrás que llevar a cuello? Yo le dije, si el río no es muy ancho, porque claro, no se veía el océano, no se veía el final del río. Ah, que igual era un océano. Lo que usted llamaba río, igual claro, era el mar, ¿no? Y entonces era el mar. ¿Usted no tenía claro si era un río o el mar hasta que pensó un poco? Porque yo, otra cosa que no se sabe mucho, sí, es que era un poco corto de vista yo, ¿no? Ah, entonces, vale. Yo, si hubiera visto al otro lado ya... Póngase el micro en la boca, por favor. Si hubiera visto yo al otro lado, sí, que ya el río se acababa, yo entonces ya hubiera dicho, pues no, lo traspaso a cuesta y no pasa nada. Claro, pero al ver... Como yo la otra orilla no la veía cerca... Pues claro, entonces empezó usted a sospechar que igual era el mar. Claro. Entonces, si dije, es que cuando uno es un genio, de verdad, uno pues es un genio, Con pocas cosas tú te das cuenta de lo que es. Claro, porque tú ves, tú te das cuenta de lo que hay. No, además de darte cuenta es que tienes como una intuición. Claro, igual tardas 2 minutos, pero tú al final dices, esto no es un río, qué coño, ¿verdad? Claro, y entonces yo dije, si ahora yo, qué hombre. Sí. Y empezamos a caminar por el río, y esto no se acaba. Claro. Que va a tener un disgusto. Pues, a lo mejor, fingiéndolo claro, mucho, nos morimos los dos. Claro, claro. Oiga, ¿y qué temperatura? Yo no estaba... ¿Eh? ¿Qué temperatura? ¿Qué temperatura? No sé, lo que dice. ¿Qué temperatura debe haber en la Antártida, más o menos? Yo te digo que yo soy un hombre que no es por echarme flores. Sí. Pero yo soy muy intuitivo. Usted nos informó de qué temperatura hacía en la Antártida. Usted ya, por intuición... Yo sé que estábamos... En la Antártida se está a menos cero. A menos cero. Sí. Bueno, de acuerdo. Entonces está usted en el suelo. Acaba de sentir amor por Einstein. Y Einstein le confiesa que tiene los pies planos. Y usted supone que la Antártida está pasado un río que es un poco ancho, ¿no? Sí. Vale, sí, entonces, sí, ¿qué ocurre? Sí. Continúe con la aventura. Entonces él me dice, siento mucho esto porque ahora ya no podremos seguir. Claro. Y yo le dije, no, yo te cogeré en los brazos. Sí. Y de eso, y entonces dijo, me miró hacia el ojo y me dijo, tú no sentirás algo por mí. él lo sospechaba. Entonces yo le dije, tú has estado desvanecido siempre. Sí. Y me dijo... Coño, Leonardo. Él lo notó, Pero bueno, aparte... Pero él me dijo estas palabras, me dijo, coño, Leonardo. Sí, coño, Leonardo. Y yo le dije, qué mal suenan tus labios estas palabras. qué mal hablado eres, Albert. No, yo nada más le dije, qué mal suenan estas palabras en tus labios. En tus labios. Y entonces me dijo, no sé por qué, pero me parece que tú y yo llegaremos a algo. Ajá. ¿Como pareja o...? No, entonces yo creí que él se me estaba declarando. Claro. ¿Eh?
Y entonces me dijo, pues mira, nada más que para que veas la gran intensidad que siento por ti y lo que te aprecio. Sí, aprecio, dijo, ¿eh? Entonces ya esto ya me... Claro. Me quedé, yo dije, pues no le digo nada. Claro. Dije, te voy a explicar cómo es la relatividad. Ajá. Cómo se descubre. Cómo se descubre. Cómo la descubrí. Sí. Cómo te lo doy a ti la patente. Ah, madre, todo. Entonces yo me quedé como suspendido en el aire. Claro, de la emoción. Sí, como levitando. Sí. Ah, pero de verdad. Yo notaba que levitaba. No, pero de verdad. Sí, sí. Pensaba que era metafórico. Sí, 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 sí. ¿Era metafórico? Incluso él se quitó la correa del pantalón. Como para pegarle. Que yo sospechaba, yo en ese momento sospeché otras cosas. Ya, que iban por fin a hacer el... la correa. Sí. Pero entonces fue y la hizo así, para la tiró de una manera como una cuerda del rodeo. Sí. Y me bajó. Me bajó. Le bajó a usted. Sí, claro, usted se elevaba y él con la correa hizo flash. Sí. Lo pilló y lo bajó. Y me bajó. Y entonces le dije, pero esto que dice, es que quiero que me prometas aquí, ante este pico que se ve a lo lejos. Que seguro que es por intuición. Seguro, pero por intuición. Seré bastante lejos. ¿Eh? Y yo le dije, ¿cómo de lejos? Y entonces me dijo, yo creo que aunque estuviéramos bien un mes caminando por encima del agua, no llegaremos. Pero me tienes que prometer que tú esto nunca se lo explicarás a nadie. Muy bien. Entonces, esta es la explicación en poco rato. Ah, ya está. Sí. Oiga, entonces, pero ¿y ¿sí? por qué le evitaba usted? ¿Y por qué le hace es que no? Él no quería que yo le explicara a nadie. Ya, pero usted levitaba, hace un momento estaba levitando. Sí, pero eso de la levitación sí. es una cosa que lo tenemos todos en mi familia. Ah, cuando él, sí. Y que no lo sabíamos. Sí, mira, los Viola. Sí. Los Viola. ¿Los Viola o los Plasens? No, los Viola. Sí, la rama de los Viola. Sí, porque los Plasens son la otra rama. Hmm. Los Plasens más bien se hunden. Entonces. ¿Se hunden? Sí, más bien. Entonces, la rama de los Viola ¿sí? es una rama subversiva. Cuando llegan en el extremo que la cosa es fuerte sí. y es como un juramento, entonces hay levitación. Ajá, pero todo esto parece... esta frase, por ejemplo, parece escrita por un druida o algo así. Entonces, cuando llega a un punto máximo, entonces hay levitación. Sí, hay levitación y una contracción. Ya, bueno, vale, ¿sí? pues no sabía yo que en su familia levitaban cuando pasaban todas estas cosas entonces, tan raras. Por eso hay según qué secreto o fórmulas. Entonces no lo puede decir. No puedo decirlo. Entonces le digo al Jaume que me dispense. Ya, si ya lo ha dispensado, pero oiga, no puede decir más o menos... ¿De qué va? Ya está. Para acabar, mire, nos quedan 2 minutos. No puedo. No puede, nada. Diga, mira, dice, va de esto. No. Como si fuera una película. Y dice, va del oeste. Pues sí, la relatividad va de esto. Ya está. La relatividad va de cosas heladas. 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 Pues mire, ya nos ha dicho usted algo. Es una conjunción de hechos. No explique más si no quiere, pero ya nos, ya nos ha dicho algo. De heladas. Muy bien. Pues yo creo que... ¿Cómo dice? Digo que esto... es anormal. ¿Es qué? ¿Anormal? Salirse de las normas mías. Ah, salirse de sus normas. Y no puedo. Bueno, pues ya está, lo dejamos aquí, Leonardo. Vale. ¿Lo dejamos aquí y hablamos la semana que viene? Bueno, hablamos la semana que viene a ver de otras cosas. ¿Escuchamos un poco la sintonía? Vamos, que me derrejunzo un... Hasta la semana que viene, Leonardo. Hasta la semana que viene, Alberto.